estaba. De nuevo lloviendo. Bueno. ¿Qué? Se siente uno de puta madre después de correr bajo la lluvia, coño. Claro que sí. Bueno, esto es el final de mi sesión de HIIT de hoy. Y esto es un vídeo un poco diferente. Así que nada, espero que os guste, que os ayude a mantener o a subir la motivación. Y dentro vídeo. Fuck is wrong with these niggas, man? Yeah, nigga. You know what time it is. Outlaw. Pull the rag off the 6-4. Hit my switch, show niggas how the shit go. The game is back, the aftermath chain is gone. The D's is chrome, the frame is black. Sábado, 1:20 de la tarde. Ahí. Y no sé si se aprecia bien la que está cayendo en estos momentos aquí en Madrid. Un día de mierda. Recién acabo de llegar de realizar mi sesión en el gimnasio y me toca ahora hacer HIIT, cardio HIIT. Y bueno, muchos piensan, a lo mejor pensarán en estos momentos así en mi situación. Están los que, bueno, normalmente nos hemos criado en el ambiente de la comodidad, ¿no? La comodidad familiar, la sobreprotección, normalmente. O sea, los que podéis acceder a los vídeos y la mayoría de suscriptores que tengo hasta ahora. Y bueno, gente como, o sea, a todos nos ha pasado, ¿no? Eso es el típico de, tenemos de joven así a la madre de, incluso si jugamos al fútbol o algo así, ¿no? Hoy no vayas a entrenar, que está lloviendo mucho, no vayas a... Hoy no, que está lloviendo mucho, anda, quédate aquí, ponte aquí con la calefacción y tal, y ya está, ¿no? No hagas nada. O sea, quédate aquí hoy tranquilito, ya irás mañana, ¿no? Pues es así, o incluso tanto que ya llega un punto de nuestra vida en que nosotros pensamos de esa forma. Y realmente, por el hecho de la comodidad, del pensar que eso es algo que no sé, que puede perjudicarnos de algún modo. Yo creo que realmente, si pensamos y extrapolamos esta situación a otros casos, a casos en los que, por ejemplo, vemos a... No sé, yo veo muchos inmigrantes, ¿vale? O inmigrantes, según se mire, que, coño, o sea, sufren muchísimo y están ahí, a lo mejor, yo qué sé, vendiendo pañuelos en un semáforo y lloviendo, ya llueva, nieve, o sea, en condiciones climatológicas y encima seguro, bueno, seguro 100%, porque si está vendiendo pañuelos, evidentemente su situación económica no es muy buena. Y a saber dónde duerme, ¿sabes? O sea, una situación muy complicada. Sin embargo, nos ves con una sonrisa todos los días, pase lo que pase. Entonces, ¿por qué coño tenemos la costumbre de decir, bah, abandono ya, correré mañana, si al final reduzco calorías hoy, mañana lo hago, más comodidad, ¿para qué me voy a mojar? Tío, ¿en serio? O sea, tanto no pain, no gain, tanta... sin dolor no hay esfuerzo, o sea, échale un par de cojones, vístete, sal de la puta calle, llueva, truene, nieve o lo que haga falta. O sea, no pasa absolutamente nada, es agua, o sea, ¿qué te va a pasar? A los humos, que haya un chaparrón, lo que sea, tío. Vete, ¿qué toca? ¿Esto es lo que toca hoy? Pues hazlo, tío, pues es lo que pase. A no ser que caigan granizos a lo mejor, de estos de así, que te pueden abrir la cabeza, o sea, ya es una situación de... Yo, por ejemplo, hoy no tengo otro momento mejor del día para hacerlo y si lo tengo que hacer, lo tengo que hacer ahora. Entonces aprovecho y lo hago ahora. ¿Verdad? O sea, que, aunque a margen de que a lo mejor por la tarde pueda llover menos, más, es indiferente. Tengo que hacerlo ahora porque es el momento ahora. O sea, no puedo hacerlo en otro momento hoy. Así que cojo ahora y, como vais a ver, me pongo mis mallas, me pongo mi camiseta térmica y me voy a correr y no pasa absolutamente nada, coño. O sea, en serio. Hay que echarle un par de cojones a esto. Esto es así. ¿Vale? Así que nada. Para que lo veáis, me voy a cambiar y me voy a correr, coño. Bueno, por suerte ha parado un poco de llover. Al final Tony me ha dejado un chubasquero, así que de puta madre. Bueno, ya he terminado la sesión, ha abierto incluso un poco el día. Me ha caído una buena al principio. Los zapatos se han cortado. Los zapatos pesan, o sea, llevan lastre.
Así que nada, me ha pasado algo muy curioso. Y es que justo cuando me faltaba el último sprint, una chica que ha abierto mi último sprint de frente, por aquí por este carril que veis, justo cuando he terminado el sprint, me he dado la vuelta para volver recuperando, se ha girado, me ha mirado, ha sonreído, se ha sacado las manos de los bolsillos y ha empezado a correr. Así que mira, eso que me lleva. Bueno, mi buena acción del día hecha. He fomentado que los demás también se cuiden un poco. Así que de puta madre. Bueno, y con esto lo que quería decir, que es muy fácil quedarse y elegir entre la comodidad o el sacrificio. Es muy sencillo. ¿Tú qué prefieres? ¿Quedarte en la estufa calentito con la comodidad acariciando al gato? ¿O sentir la satisfacción de sufrir un día más